Cerca de 50 personas formaron un corazón con veladoras en protesta por los hechos sucedidos el pasado miércoles en la Plaza Morelos de Monterrey, donde una joven de 21 años perdió la vida tras una balacera originada por sicarios. Ángela Lafón, compañera de la facultad donde estudiaba Lucía, pidió a las autoridades solucionar el problema de inseguridad, ya que en menos de 7 meses han sido asesinados 4 estudiantes. Quiero pensar que ellos están haciendo algo. Quiero pensar que no están con las manos atadas ni que se han lavado las manos. Decir, no es que fue fulanito de tal, no es que fue él, no es que realmente no era para los civiles, era para otra persona. Es que no nos importa para quién era, es simplemente el hecho fue que se murió una civil, un estudiante y otros más heridos. O sea, que hagan algo. La manifestación surgió en una convocatoria a través de las redes sociales y a ella asistieron compañeros y ciudadanos que protestaron, pues aseguran que la violencia está escalando a niveles insoportables. Le exijo al gobierno del estado y al gobierno federal que nos garanticen seguridad y que nos dejen vivir en paz. También a los criminales, pues es también una petición de que por favor dejen de atacar a civiles, ¿no? No sabemos exactamente cuáles son las razones o el fin real de este ataque, así como de los granadazos en Guadalupe. Pero sí entendemos que, yo por lo menos entiendo que el nivel de violencia está escalando a un nivel que ya no se puede soportar. Los asistentes permanecieron cerca de una hora en la zona donde fue asesinada Lucía Quintanilla y reconocieron que para poner un alto a la violencia debe existir unión, pero el trabajo es de quienes están al frente de la seguridad pública. Tenemos que trabajar tanto la ciudadanía como el gobierno, pero específicamente quienes están al frente de las secretarías, quienes están al frente de otras instituciones que se encargan de la seguridad pública, que de una vez por todas entiendan que la seguridad no es un tema de policías y ladrones. La seguridad va más allá. Necesita empleos, necesita salud, necesita espacios públicos, necesita libertades. Con imágenes de Javier Estrada, El Universal TV.